¿Cuántas casas, figuras? Porque es un Belén de grandes dimensiones, ¿eh? Tengo 50 casas, más luego el palacio y eso y las cuevas que hago, y unas 150 figuras. ¿Y cuánto rato le tienes que dedicar a esto? Porque me imagino que no es cosa de 5 minutos. Hombre, pues es el invierno cuando esto las hago. Por la noche en invierno, de 10 a 12 o así, estoy en casa y voy haciendo cosas. ¿Y de dónde te viene la afición? No sé, no, como no sea que mi padre ha sido carpintero, no sé dónde me puede venir. ¿Y cómo has aprendido? Porque claro, las casas las haces con por spam, me imagino. Con Forespan, sí. Y pues en internet te metes ahora, ya sabes que ahí te enseñan de todo. Y va haciendo. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo lo que has hecho? El palacio, un poco el palacio, porque ha sido, es muy grande y ha costado. ¿Y con la idea de seguir el año que viene ampliando el Belén también o no? Hombre, claro, hay que ir mejorando y cambiando casas y cambiándolo, porque si no, todos los años igual no gusta. ¿Hay algo representativo de Villafranca? No, solo, no, yo soy tradicional, como era antes el Belén y eso. No he puesto ningún edificio de Villafranca ni nada. ¿Llevas muchos años haciendo casas, Hombre, llevo, sí, belenes? 10 años, 11, por ahí llevo. Y en casa también montas Belén, me imagino. Este año no, con este ya vale. Este año con este ya vale. ¿Cuántas horas te ha costado montarlo? Pues no sé, empecé en noviembre, a principios de noviembre, y eso, y por las noches y un poco por la tarde, todos los días aquí, y ya está, hasta hoy que haya acabado. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí para la inauguración de este Belén, dar la enhorabuena al artífice del Belén, que es Julián Maimón. La verdad que debería estar hablando él. Y Manuel Resano, también ha También colaborado. ha colaborado, pero bueno. La verdad que Julián lleva muchos años, más de 10 años, haciendo pues, todas las casas, los árboles, bueno, el nacimiento, todo pues, lo ha hecho a mano. Él os podría explicar mejor con los materiales, pero yo creo que ya lo ha explicado. Y la verdad que para mí como alcaldesa, el tener un Belén en la Casa de Cultura de un vecino de Villafranca, que sea para celebrar los días que vienen de la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús y todo lo que ello conlleva a cada uno de nosotros de manera individual, lo que sentimos, pues yo creo que es importante y eso es lo principal. Y a mí me encanta, me gusta que sea mi amigo el que se haya animado a hacer el Belén. De verdad, muchas gracias, Julián. Y bueno, solo espero que pase que el máximo número de personas de villafranqueses por aquí, que disfruten, que vean que esto es algo muy bonito. Yo no puedo decir lo que se siente haciendo, pero yo hablando con él sé que el estar trabajando, el hacer, es decir, el trabajo que lleva
este Belén que vemos hoy aquí, pues es un trabajo enorme y que solo las personas que lo hacen son las que saben lo que supone este trabajo. Así que enhorabuena, Julián. Gracias. Y bueno, y invitar a todos los villafranqueses a que pasen y disfruten de este Belén. ¿Qué te ha parecido el Belén? A ver. Hola, buenas tardes. En primer lugar, animar a todos los villafranqueses que vengan a verlo. Merece la pena. Hay que darle la enhorabuena a Julián, porque el esfuerzo que se ha hecho y la paciencia que ha tenido que tener para montarlo, desmontarlo, guardarlo y los años que lleva trabajando, es digno de verlo y mi enhorabuena vaya por delante. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del Belén? A ver. A ver, lo que más me ha gustado, porque como son dos Belenes totalmente distintos, me gusta diferenciar la zona de la tierra que es el blanco y este otro que es el que hemos visto toda la vida, ¿eh? Pero lo que más me ha gustado es la forma de distribuir los caminos, cómo los ha distribuido, de arena, de cuestas, de ríos, de... La distribución me encanta. ¿Y a ti qué te ha parecido el Belén? A ver. Pues me ha gustado a los dos mucho. Este clásico que hemos visto siempre y el otro un poco distinto de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero los dos en sí están muy bien. ¿Y tu parte favorita? Pues me gusta todo el castillo este con las rocas y todo eso, sí. Lo de Rodis está precioso. Está muy bien presentado y es un poco novedoso, pero está muy bien, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado, pues que se ha innovado bastante. Ya no es el estilo antiguo clásico, que se ha innovado y eso sí, eso es lo que más me ha gustado. ¿Y tú en casa pones Belén o no? Sí, 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 sí. Tengo una hija, tengo una nieta y desde chiquita se me ha puesto el Belén, sí. ¿Sí tan grande como este? No, pequeño, particular. Sí, sí, sí. ¿Y también hacéis casas o no? ¿Es todo comprado? Sí, sí, hacemos de todo, sí, hacemos, sí, 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 sí. Mi mujer era muy manual y hacíamos, sí, sí, sí. Artista tiene truco, porque tenemos a la cuadrilla que también nos van a contar lo orgullosos que están de él, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una gozada ver todo lo que ha montado aquí Julián. Es una persona que sabemos que le gusta un montón hacer esto y que por fin lo haya podido poner para que todo el mundo lo disfrutemos. Está muy bien, porque él iba haciendo, pero ni nosotros mismos habíamos visto todo lo que él tenía. Sabemos que hace sus casitas y sus cosas, pero ahora visto aquí, la verdad es que está súper bonito y...
Nos gusta, nos gusta. Mari Carmen, lo decías en la presentación, muy orgullosa de que por primera vez en la Casa de Cultura de Villafranca haya un Belén encima de estas dimensiones tan trabajado, pero que encima sea de un amigo, de alguien de la cuadrilla, mucho más, ¿no? Pues la verdad que sí, sí, es emocionante el ver lo que ha hecho Julián y lo que dice Maribel. Sabíamos que estaba haciendo cosas, que lleva, lo que he dicho, más de 10 años haciendo casa a casa, las palmeras, los árboles, el nacimiento, las montañas, el castillo de Herodes, todo los lleva haciendo. Y es verdad que algunas veces hemos visto, pero en menor tamaño. Y entonces esta idea, cuando le dijimos, la verdad que es muy comedido él, pero bueno, pero se anima. Disfruta. Luego le preguntas si disfruta, porque tienes que ver las palmeras, que son todo semillicas, las hojicas cortadas de papel, dobladas, las murallas, si habéis fijado, es una pasada de bonita ahí con el forest pan quemado, o sea, que luego él lo cuenta y disfruta. Y os sorprendió, porque antes le preguntábamos, ¿viene de alguna tradición familiar? Y nos decía, pues no, que igual que mi padre fue carpintero, pero poco más que eso, ¿no? El buen hacer del carpintero, de trabajar con las manos, pues imagino que eso lo habrá heredado de su padre. Le gustan las manualidades y así, pero la verdad es que no sabíamos que iba a resultar tonto, ¿no? Sí, tan bonito y bueno, y no sé, yo como alcaldesa la verdad que sí, como amiga orgullosa, y como alcaldesa pues de verdad tenía ganas, lo que he dicho antes, de ver un Belén en la Casa de Cultura y ver, bueno, pues de disfrutar las Navidades. Pues así, con un nacimiento y que cada uno pues disfrute viéndolo y Él lo ha disfrutado y nosotros lo hemos disfrutado, y ahora que Villafranca lo disfrute y que vengan a verlo, venir a verlo, que merece la pena. ¿Porque vosotros vais a echarle una mano o no? ¿Solo de vez en cuando hacerle compañía? De vez en cuando hacerle compañía. La verdad. Hay poco tiempo, pero bueno, él tiene sus horarios, él venía igual cara a la noche, va sacando sus ratos y tal. Y se basta solo, se las pinta solo. Él tiene además pues mucha herramienta, muchos aparatos. Y yo sé que le ha ayudado el Manuel de la Casa de Cultura, y luego también con las luces, no sé quién así. No, Alberto. Alberto, sí. Ah, bueno, sí, pues Alberto. Sí, Alberto y Isabel. Bueno, pues eso, sé que ha tenido ayuda, pero bueno, el artífice de todo eso, y el que se haya animado a exponerlo, la verdad que es de agradecer. Bueno, Mari Carmen, y con esto, pistoletazo de salida a la programación navideña, el concierto de esta mañana por el Día de Navarra, la inauguración del Belén y a partir de ahora un montón de actividades. Bueno, sí, esta mañana, después del concierto, hemos inaugurado la nueva sala de ensayos de la Villafranquesa, que era el antiguo. Se estaba usando esa sala como archivo histórico, lo hemos pasado a los padres carmelitas y la verdad que ellos súper contentos, ha sido una sorpresa también para ellos porque no se la esperaban, solo lo sabía Ramiro, el director, y bueno, y ahora ya pues a continuar y a disfrutar de estos días festivos. Pues que lo disfrutéis mucho y le dais la enhorabuena de nuestra parte a Julián también. Gracias a vosotros. Pues es un Belén. Mira, lo fundamental es que lleva mucho trabajo, y una cosa que lleva mucho trabajo, al final es bonito. Y bueno, pues los detalles que tiene de pues las palmeras, las casas, los árboles, la verdad que es increíble el trabajo que lleva esto. Y bueno, conociendo a Julián, que es del pueblo y tal, me figuro que aún tendrá más cosas para poner, pero bueno, el espacio que tiene. Pero bueno, la verdad es que es muy bonito, muy bonito.